Agradecemos a Mayrelis. 10:45 de la mañana, vamos con información completamente en vivo. Nos vamos a los próceres para conocer todos los detalles de la activación del Plan República. Allí se encuentra Graya Casella y nos da detalles a esta hora. Graya, te escuchamos. Siempre la Fuerza Armada pone de manifiesto para que se garantice. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Tan solo 7 días para un nuevo proceso electoral en nuestro país, la elección número 22 en los últimos 18 años. Este lunes se despliega en todo el territorio nacional el Plan República y los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en más de 13.000 centros de votación habilitados para resguardar el voto de los más de 18 millones de venezolanos que están llamados a esta nueva cita electoral. Nosotros nos encontramos en el paseo Los Próceres en Fuerte Tiuna y de inmediato vamos a escuchar las declaraciones del vicepresidente sectorial de Seguridad y Soberanía Política, general en jefe Vladimir Padrino López, y además ministro del Poder Popular para la Defensa. Bueno, ejerza su derecho político en paz, en calma, en paz y en calma. Hemos venido articulando mucho con el Ministerio Público. Quiero aprovechar de agradecerle al doctor Tarek William Saab todo el nivel de articulación que hemos logrado, que no pudimos hacerlo en las elecciones pasadas. Lamentablemente no pudimos lograrlo, doctor Tarek William Saab. Había una conspiración, una patraña para impedir, bueno, que nuestro proceso electoral, todo proceso electoral es hermoso, que ese proceso electoral convocando al pueblo, al poder originario, bueno, se diera con todos los tropiezos que se dio, incluso atacando instalaciones militares y la impunidad, doctor Tarek William, reinando. Así que le agradezco aquí públicamente todos los esfuerzos que usted y su equipo al frente del Ministerio Público ha hecho con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para articular fiscales nacionales en todo el territorio nacional para enfrentar todo aquello que perturbe la paz social y le impida al electorado ejercer su derecho político del sufragio. Además, quiero felicitarlo, doctor Tarek William Saab, porque desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana amamos la justicia, y la justicia, decía Bolívar, es la reina de las virtudes republicanas, la justicia. Desde que usted asumió el Ministerio Público, hemos visto la acción penal contra la impunidad, contra la corrupción, y a la Fuerza Armada, a los soldados de la Fuerza Armada, Nacional Bolivariana, amamos la justicia. La justicia. Y rechazamos la impunidad, rechazamos la corrupción. Tiene todo el apoyo institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para luchar contra la corrupción, contra todos aquellos que han erosionado el erario público de la patria, del pueblo de Venezuela. Justicia, justicia y más justicia. Así pues que este proceso tiene características distintas. En primer lugar, no hay la violencia política desatada, endemoniada de aquellos sectores políticos de la vida nacional y de la oposición política que trataron de impedir un proceso hermoso, brillante, donde el pueblo de Venezuela salió con toda su fuerza a pedir paz, paz y paz. Este va a ser un proceso regional con sus características peculiares. Ya hemos articulado lo suficiente con el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, a cargo del mayor general Néstor Reverol, los cuadrantes de paz, articulados con la Fuerza Armada, con un patrullaje efectivo, eficaz, día y noche, antes, durante y después de las elecciones, para garantizar la tranquilidad. Yo estoy seguro
desde aquí, desde esta tribuna, estoy seguro como ciudadano y como soldado, que el lunes 16 Venezuela amanecerá en armonía, amanecerá en felicidad, amanecerá en democracia. Y nosotros estaremos garantizando que todo eso, toda esa felicidad, toda esa fiesta electoral se dé en los términos de civismo y de paz convenientes para todo proceso electoral. Rechazamos desde aquí toda intención, mala intención, de entorpecer, de bloquear el proceso electoral, de sabotear los servicios públicos, como hemos venido denunciando en los últimos días. Rechazamos por completo esa manera canalla de hacer política y exigimos seriedad. Y ese lunes, acatando, como siempre, como Estado responsable, como gobierno responsable, con instituciones responsables, acatando la decisión del pueblo de Venezuela, pero acatando también los veredictos y los pronunciamientos, los resultados del Consejo Nacional Electoral, estaremos nosotros dando el espacio suficiente a nuestra democracia para que se vaya fortaleciendo cada día más. Ojalá, queridos hermanos, compañeros de armas, ojalá no nos vengan a sancionar por proteger unas elecciones democráticas, libres, directas, universales, como las que se van a realizar el próximo domingo 15 de octubre. Pero no importa, estaremos aquí, firmes, con nuestras convicciones democráticas bien claras, y estamos seguros que ese 16 de octubre, escúchese bien, se abrirá un camino para fortalecer el diálogo nacional. El diálogo nacional que tantas veces el señor presidente Nicolás Maduro, jefe de Estado, presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha llamado. El diálogo responsable, de altura, para confrontar los problemas y darle soluciones a nuestro pueblo. Estoy seguro que ese diálogo se va a ampliar, porque también estoy seguro que estas elecciones se han venido dando porque el proceso de diálogo ha venido funcionando, aún cuando los actores políticos de la oposición venezolana, bueno, andan en una actitud ambivalente, maniquea, de que sí, de que no, de que no, de que sí. Yo creo que en política hay que asumir con seriedad sus posiciones. Y estoy seguro que a partir del 16 de octubre se abrirán los caminos para fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y también el proceso de diálogo que ha propiciado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Así pues que yo veo con mucho optimismo que todas estas actividades, este proceso terminará en santa paz, con mucho civismo. Y le digo al pueblo de Venezuela que salga confiado a votar, porque estará allí la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha sido autorizada su empleo por el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, una vez que fue solicitado por el Consejo Nacional Electoral, bajo el principio de cooperación entre los poderes. Así pues que soy optimista como soldado, como ciudadano, como venezolano, y pido a Dios para que el próximo 15 de octubre el pueblo de Venezuela salga a ejercer su derecho político, su sufragio garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Muchas gracias, muy amable, y los dejo a continuación con el resto de los intervinientes. Muchas gracias. ¡Atención! ¡FIR!
a discreción. Seguidamente, palabras de la señora doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano Doctor Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo. Ciudadano Doctor Tarek William Saab, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interior, Justicia y Paz. Ciudadano Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos Mayores Generales y Almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Mayor General José Adelino Ornelas Ferreira, segundo comandante y jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Mayor General Alexis José Rodríguez Cabello, comandante de la Redi Capital. Ciudadanos generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano general de división Fabio Enrique Sabarces Pavón, comandante de la SODI Capital. Ciudadanos generales y almirantes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Padre Mario Mancilla, Vicario Episcopal de la Aviación Militar Bolivariana. Ciudadanos oficiales superiores, oficiales subalternos y tropa profesional presentes. Ciudadanos periodistas, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación social. Ciudadanos invitados especiales que hoy nos acompañan al despliegue de la Operación República Elecciones Regionales 2017, señoras y señores, amigos, todos y todas. Hoy es un día realmente muy especial. Esta efectivamente es una elección que tiene unas características particulares y muy especiales, puesto que fue una elección que originalmente fue convocada para el mes de diciembre del 2017 y luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, en virtud de la paz, le solicita al Consejo Nacional Electoral una fecha adelantada para asegurar la tranquilidad y la paz del país. Y es por eso que hicimos este gran esfuerzo, que es en este momento de gran valor reconocer a todas las personas que han estado involucradas en esta elección que hemos hecho en un tiempo récord, en donde veníamos de una elección como fue la del 30 de julio, donde todo el país, y yo diría el mundo entero, sabe y conoce que la hicimos bajo una presión enorme de una violencia política desmedida. Especialmente los que estamos aquí, Poder Electoral, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Defensoría, el Ministerio Público, sabemos cómo en los últimos 15 días esa violencia
política que estaba en las calles se fue volteando en contra del poder electoral, más aún de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y especialmente en contra de la elección, sus centros de votación. Los últimos 10 días esa violencia arreció cuando estábamos a punto de hacer la misma actividad de hoy, que es la toma de los centros de votación. Allí esa violencia se hizo más cruenta aún y terminó justamente con ese día electoral y los días anteriores y la noche anterior, el día anterior, dos días antes de esa elección y el día de la elección, todos sabemos cómo transcurrió. En medio de una gran violencia, en medio de ataques desmedidos, inmisericordes, no solamente en contra del poder electoral, que vaya, si fuese solamente eso, ¿qué importaría en todo caso? Pero fue en contra del pueblo todo de Venezuela, en contra de la democracia, en contra de la república, en un intento fallido para impedir la manifestación soberana, la decisión soberana del pueblo. Como todos ustedes recuerdan, tuvimos grandes ataques en contra de los centros de votación en donde trabajamos como un solo hombre, como una sola mujer, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Poder Electoral para garantizar el ejercicio del sufragio como siempre hemos hecho. Y fue una jornada que terminó, como también nosotros sabemos, por la fuerza inconmensurable, telúrica del pueblo de Venezuela que salió a votar, alcanzamos finalmente la paz después de 4 meses de violencia despiadada. Trabajamos arduamente para esa elección, lo hicimos con gran esfuerzo, con gran dedicación y como he dicho en algunas oportunidades y lo he comentado varias veces, esa elección quizás no sea la más difícil, pero al menos estará en una de las más difíciles que nos ha tocado hacer. Y nos hemos convertido realmente en instituciones que son fortaleza para la democracia, para la paz y para la soberanía. No solamente porque en el Poder Electoral organizamos, planificamos y administramos las elecciones, sino también porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el pilar fundamental de la democracia, la soberanía y la paz. Luego de esta elección, la Asamblea Nacional Constituyente nos hace esta solicitud y nosotros, recuperándonos aún de esta jornada especialísima del 30 de julio, sin dudar ni un solo momento, nos abocamos grandemente para garantizar de nuevo la elección del 15 de octubre. Hemos trabajado en la planificación, hemos trabajado en conjunto las instituciones, cómo funcionan los estados, como dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el CEOFAM, el Ministerio Público, Corpuelec, el Ministerio de Educación, CANTV, la Defensoría del Pueblo, para asegurarle a todas las venezolanas y a todos los venezolanos una elección transparente, segura, confiable el 15 de octubre. Inmediatamente comenzamos ese trabajo de planificación y de coordinación a nivel nacional y a nivel regional. Comentábamos antes de comenzar el acto con el almirante jefe Remigio Ceballo, la calidad y la coordinación, no solamente la planificación, coordinación y la supervisión y monitoreo que hemos realizado en este corto tiempo de todo este proceso electoral que nos ha llevado
al día de hoy con un proceso eficiente, rápido, que hemos podido cumplir con todas y cada una de las actividades que establecen las garantías de la soberanía a ser ejercida el 15 de octubre. Por eso especialmente quiero darle las gracias a todas las instituciones, por supuesto, que han trabajado con nosotros, pero especialmente en el día de hoy, en esta actividad tan importante, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ministro del Poder Popular para la Defensa y al almirante en jefe Remigio Ceballo, que ha sido el comandante, el líder de esta gran actividad, que es apoyo fundamental para el ejercicio del sufragio. Todas y cada una de esas actividades que hemos establecido han sido realizadas sin duda, sin retraso, con coordinación, con eficiencia. Realmente el poder electoral, que siempre dicen que somos la base de la democracia y que siempre favorecemos y establecemos para que todas las venezolanas y los venezolanos puedan manifestarse su opinión y su decisión de los destinos del país en paz, eso es cierto, pero también es cierto, somos hacedores de paz en el poder electoral, somos hacedores de democracia, somos hacedores de soberanía, pero también lo es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana son el respaldo, la base, los hacedores también de democracia, de soberanía y especialmente de paz. Por eso, muchísimas gracias. En el día de hoy se inicia con este acto simbólico, porque esto que se está viendo aquí es aquí en la región capital, pero se está haciendo absolutamente en todo el país, que es la distribución radial hacia los centros de votación. Ya estamos listos. Todo el material electoral tecnológico y todo el material electoral de los cotillones está en los estados. Está en la región capital de cada uno de las regiones de nuestros estados. Y hoy se inicia el despliegue hacia los centros de votación. Incluso en las regiones más alejadas y de difícil acceso, ya las máquinas de votación están allí para asegurar efectivamente que el 15 de octubre vamos a estar allí. Ustedes inician hoy este trabajo tan importante, este despliegue fundamental, y allí estaremos nosotros como un solo equipo el día miércoles recibiendo en cada centro de votación este material. Para así, el día viernes hacer esta instalación, revisar el material y finalmente el domingo, con la seguridad que nos brindan en cada centro de votación, estaremos en la constitución de las mesas electorales para permitirle a las venezolanas y los venezolanos que expresen su soberanía a través del voto y, como siempre, decidan los destinos de esta hermosa nación. El Consejo Nacional Electoral, como siempre, brinda todas las garantías, todas las seguridades que hemos hecho para todos los procesos electorales. Tomamos muy seriamente lo que son los resultados electorales y por eso, con la seguridad y la tranquilidad de haber hecho un gran trabajo, ese domingo estaremos dando los resultados electorales que serán fiel reflejo de la voluntad soberana del pueblo todo de Venezuela. Seguimos aquí trabajando con gran atención, con gran coordinación con las instituciones, con el CEO, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su conjunto, las coordinaciones que hemos hecho también con el ministro Reverol, y estamos seguros y seguras que el próximo domingo 15, como siempre, el pueblo saldrá a votar, como siempre lo ha hecho, con gran tranquilidad y gran civismo. Nunca más
debemos permitir que un proceso electoral base de la democracia sea blanco de la violencia, de impedimento de unos pocos antidemocráticos, violentos, que pretendieron detener el ejercicio sagrado del sufragio. Nunca más lo debemos permitir. Y este domingo sabemos que el pueblo todo de Venezuela saldrá ganando. La República saldrá ganando. La democracia y la paz saldrá ganando. Muchísimas gracias. Las garantías para todos los procesos electorales. Este domingo daremos los resultados, lo que será el reflejo de la voluntad soberana. Recordemos que palabras, se dieron estas elecciones por petición de la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la paz en la nación. Ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, más nunca se deben repetir los actos de violencia en ningún proceso electoral. Vamos a escuchar de inmediato al fiscal, el doctor Tareb William Saab. Buenos días, tengan todos ustedes, ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, señora doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ciudadano doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz, ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos generales y almirantes, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional presente, amigos de la prensa presente en este acto, invitados especiales, amigos, amigas todos. Para nosotros, ciudadano, amigo, compatriota de luchas, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, es un gran honor haber sido invitado por usted, acompañado de los poderes públicos de este país, autoridades civiles y militares, a el despliegue de este gran operativo por la democracia, por el derecho humano al voto, por el derecho humano al sufragio, por el derecho humano a la participación política, por el derecho humano a la paz. Todo ello está representado de manera simbólica en este acto, en este lugar, que ha sido testigo de muchísimas circunstancias, eventos civiles, militares, durante tantas décadas, particularmente en los últimos tiempos, que reflejan de manera particular nuestro sentido venezolanista, nacionalista, patrio. En esta mañana soleada, a pocos días, a pocas horas de ocurrir un evento electoral que fue antecedido por otro, es bueno recordarlo, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, electa
y validada por más de 8 millones de venezolanos y venezolanas que se pronunciaron de manera pacífica, a pesar que ese evento fue antecedido por una violencia inusitada y, como usted bien lo señalara, por un clima de impunidad absoluta, prácticamente anárquica, por la inacción y complicidad de la antigua directiva con la extitular del Ministerio Público liderando esa conspiración de facto para destruir, para implosionar nuestra democracia. Sin embargo, hoy estamos aquí casualmente porque esa conjura fue derrotada por nuestro pueblo, que de manera pacífica fue a votar por millones y millones en el mes de julio, dándole un ejemplo al mundo de civismo. No se equivocó el ciudadano jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de haber convocado, tal como lo expresa, tal como le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ese evento electoral que ha sido el prólogo para que la paz vuelva a reinar en este país. Puesto que, instalada la Asamblea Nacional Constituyente y teniendo como primer acto la remoción del anterior Fiscal General de la República, que recordemos, no podemos olvidar, fue sometida a un antejuicio de mérito por la Sala Plena del TCJ, confirmada la comisión de faltas gravísimas que violaron la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y del Ministerio Público. Tuvimos el honor de ser designados por esa Asamblea Nacional Constituyente, legítima y plenipotenciaria, titulares del Ministerio Público actual, nuevo y diferente a aquel cómplice de tantas felonías y responsables del baño de sangre que lamentablemente se enseñoreó en este país durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Lo he dicho y lo repito frente a todos ustedes, en la conciencia de la extitular del Ministerio Público pesará las más de 100 víctimas fatales y los centenares de heridos que ocasionó su llamado al desconocimiento de todos los poderes públicos, incluyendo a la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No se nos olvide las ofensas, las injurias que dicha extitular, hoy prófugo de la justicia, lanzó en contra de todos y cada uno de los poderes públicos de este país, incluyendo a la honorable Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo formó parte de un plan que ordenó, que instruyó un satélite imperial, como bien sabemos, es el actual secretario general de la OEA, que en vez de ser el gran articulador, el gran diplomático, el gran dialogante entre las naciones, está intentando colocar, vean esto, lo grave, instituciones paralelas en la sede de la OEA. Algo aberrante jamás visto en la historia global de la humanidad. Unos falsos, porque no son legítimos, ni tuvieron el baremo de la preselección para empezar como corresponde y según dicta la Constitución del Poder Ciudadano, no pasaron por una preselección previa. Los magistrados actuales legítimos del TCJ están en su pleno uso de funciones y de pronto la Asamblea Nacional, haciendo un acto irrito y de facto,
un acto que parecía más bien de teatro bufonesco en una plaza pública, nombra de manera ilegal a unos pseudo magistrados que, siendo hoy prófugo de la justicia, va a instalar en la sede de la OEA este enemigo de la paz de Venezuela, como es el señor Almagro. Por esa vía, mañana entonces nombrará él e instalará el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, buscará militares retirados que están en el exilio, sus manos bañadas de sangre por haber participado en tantos complots contra la democracia. Por esa misma vía entonces nombrará él las nuevas autoridades del poder electoral, y entonces desde la OEA y no desde Venezuela se administrará y se organizarán las elecciones de este país. Por esa vía entonces también este enemigo de la paz nacional de Venezuela, de manera totalmente neofascista, nombrará también los miembros del Poder Ciudadano, y por esa vía, bueno, nombrará también el gabinete de un presidente encargado, tal vez se busque a Carmona, de Colombia, y lo instalará en la OEA para que entonces desde allí dicten los destinos de nuestra patria. Pues eso no va a ocurrir. Y millones de voluntades del pueblo venezolano, así como salieron para votar en favor de la Asamblea Nacional Constituyente, le dirán no a ese plan macabro, que es un plan realmente siniestro, que está allí, no olvidemos eso, está allí. Ningún paso como ese se da sin haber sido previamente autorizado por quien maneja las cuerdas y funge de titiritero de una marioneta imperial que no ha dejado de lanzar los peores dicterios contra la convivencia ciudadana y regional. Alerto sobre ello, porque ya se ha preanunciado como amenaza la instalación de esa írrita y pseudo instancia judicial en la OEA, que ni siquiera tiene atribuciones extraterritoriales para nada. Pero él lo ha dicho. Y como fiscal general de la República, legítimo, electo por la Asamblea Nacional Constituyente, aquí lo denuncio y lo alerto frente a todos ustedes. Quiero agradecer, ciudadano ministro de la Defensa, su apoyo, que se suma, y quiero destacarlo esta mañana del día de hoy, al apoyo irrestricto que el ciudadano presidente de la República le ha brindado al Ministerio Público en esta cruzada por la justicia, la paz y la lucha contra la corrupción que está llevando adelante el Ministerio Público de Venezuela. Para nosotros es muy importante saber que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana forma parte de esta lucha. Igualmente, reconocerle a las autoridades electorales, al Poder Electoral, a la doctora Tibisay Lucena, su empeño, su voluntad por, en medio de tantas acechanzas, seguir adelante organizando de manera digna, impecable, este año nada más y nada menos que dos elecciones. Ambas tienen carácter nacional por su territorialidad, porque abarca toda la nación venezolana, todos los municipios del país, todos los estados del país, para renovar los poderes regionales, el poder ejecutivo regional, como son la elección de gobernadores. Muy importante para la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es la señal, cuál es el mensaje que se lanza al mundo? Bueno, mientras unos hablan que Venezuela, de forma indigna, esa patraña, es una dictadura, es una tiranía, uno se pregunta cómo una tiranía convoca en menos de tres meses, en casi 100 días, dos elecciones de carácter nacional con participación de millones de personas. Eso no existe.
Eso es una infamia, obviamente, forma parte de una campaña de querer presentar a Venezuela como un Estado fallido, como un Estado delincuente, como un Estado forajido, pero la realidad y los resultados desenmascara esa patraña. Porque si efectivamente, queridos amigos y amigas, Venezuela fuera una dictadura y el poder electoral fuera, como dicen, fraudulento, ¿por qué se inscribieron entonces factores políticos que adversan el Estado? ¿Cómo es eso? Si tú dices que esto es una dictadura y esto es una tiranía, simple y llanamente no participas, te abstienes, no convocas, no vas a campaña, no pagas cuñas en televisión, en radio, en prensa y punto. Por lo tanto, lo que ocurrirá el 15 de octubre, y esa es una conclusión primera de esta exposición breve que quiero hacer, es la legitimación de la democracia venezolana, la reivindicación de que este es un país libre y democrático, donde efectivamente si hay errores, si se incumplen normas legales o constitucionales, hay un ministerio público, están los tribunales, están las autoridades judiciales para enmendar esos errores, para hacer justicia. Pero más allá de ello, para decirle al mundo que este es un país que quiere paz y el respeto entre los contrarios. El diálogo es fundamental. El diálogo es supremamente, yo diría, imprescindible para la convivencia ciudadana. Es algo insólito que una y otra vez arranca el diálogo entre factores del Estado, del gobierno venezolano y del sector opositor, y cuando se están viendo los mejores resultados, ocurre de pronto una llamada transnacional, seguramente siempre, que sabotea ese diálogo. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que no les interesa que haya diálogo entre el factor gubernamental y el opositor en este país? ¿Quiénes son los que no quieren que haya diálogo, que haya convivencia? ¿Cuál es el fin último de los que no lo quieren? Ya lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Bloquear económicamente a Venezuela para prácticamente causarle estragos irreversibles al pueblo humilde, a la nación toda venezolana. Pero no conforme con eso, nos han amenazado con una acción militar que implicaría una agresión inexcusable, inadmisible contra el territorio venezolano y nuestro pueblo pacífico. ¿Por qué? ¿Qué daño le ha hecho Venezuela, un país hermoso de tradiciones culturales e históricas globales, universalmente aceptadas, al gobierno de los Estados Unidos de América para que se ensañe una y otra vez contra nosotros? Porque estoy convencido que ese diálogo que estaba dando sus frutos fue saboteado por el propio presidente de los Estados Unidos cuando, avanzando ese diálogo, nuevamente amenazó la paz nacional en aquel discurso tristemente célebre de las Naciones Unidas. Eso fue como la orden para que se pararan de la mesa. Pero el pueblo de Venezuela entiende esas señales y va a votar masivamente por la paz. Va a votar masivamente por la independencia, por la convivencia ciudadana, por la reconciliación, por el diálogo en paz, por el trabajo, por la no violencia. Eso va a ocurrir dentro de pocos días, y el Ministerio Público, tal como lo hemos coordinado, no solo con las autoridades electorales, sino con el ministro Reverol, en más de 80 centros, ciudadanos ministros, estarán fiscales del Ministerio Público, coordinados todos con las autoridades
civiles y militares del propio Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dentro de ese operativo que obviamente hoy, bajo la égida y como anfitrión, señor ministro de la Defensa, en este glorioso día, ha instalado un plan República para la paz, un plan República para la no violencia, un plan República que se aleje de cualquier intento de sabotaje, de coartarle al otro el derecho a expresarse. Eso es lo que va a ocurrir dentro de pocas horas, mis queridos amigos y amigas, dentro de pocos días. Venezuela será nuevamente ejemplo para el mundo. Venezuela quiere trabajo, quiere justicia, quiere convivencia, quiere reconciliación, quiere diálogo, quiere salir adelante de los problemas de manera unida y con el consenso de todos, sin que haya diferencias en ese objetivo. Por ello, saludo este evento. El Ministerio Público estará atento, coordinando como debe ser con todas las autoridades civiles y militares para nuevamente decirle al mundo que somos un ejemplo no solo de civismo, sino un ejemplo de autodeterminación de los pueblos, que forma parte de una de las declaraciones más importantes que en los años 70 se dieron, la Declaración de los Derechos del Pueblo para ser libres y soberanos, artículo primero de nuestra Constitución vigente. Bajo esa idea, bajo esos sueños, colocaremos nuestro grano de arena, ciudadano ministro de la Defensa, en este evento, ciudadana presidenta del Poder Electoral, para que el evento transcurra en paz este próximo domingo y que sea, como siempre va a ocurrir, vencedor la nación venezolana toda, el pueblo venezolano todo, el pueblo que ama la paz, el pueblo que no quiere nuevamente verse amenazado ni por enemigos foráneos ni internos para obstaculizar el desarrollo progresivo, humano, realmente digno que nuestra patria reclama. Vamos a salir triunfadores, no me cabe la menor duda. Vamos a salir vencedores. Los que amamos la paz, estoy convencido que la gran mayoría del pueblo de Venezuela saldrá en masa a decirle sí a la paz y no a la violencia. Muchas gracias. Tenían ustedes allí la intervención del fiscal general de la República, el doctor Tarek Williams. Ha reiterado Venezuela ese ejemplo de civismo, de la autodeterminación de los pueblos del mundo. Estará presente el Ministerio Público también desplegado en los más de 13.000 centros electorales habilitados en todo el país. Se preguntaba palabras cómo en el una mayor tiranía general, se realizan Luis dos Rivero elecciones Torres, de carácter del Poder nacional para en el mismo Interior, año. Decía también que no podrán las sanciones de Estados Unidos intervenir en este nuevo proceso electoral. Escuchamos de inmediato al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol. Jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa. Con ello saludar a todo el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a la doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. A nuestro querido doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República. El doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. El almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional. Y muy especialmente a nuestros queridos hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy podemos decir que hemos constituido un binomio perfecto entre el Ministerio de Poder Popular, Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Comando Estratégico Operacional para garantizar el éxito de la Operación República 2017 en estas elecciones regionales. Hemos hecho un conjunto de reuniones de trabajo y de coordinación para que el próximo domingo 15 de octubre sea una operación exitosa y se celebre esa gran fiesta electoral.
Hemos dispuesto de 143 mil hombres y mujeres de todos los cuerpos de policía, Policía Nacional Bolivariana, cuerpos estatales de policía, policías municipales, 6 CPC, bomberos y protección civil, para darle cumplimiento al artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, pero así como también hacer un gran despliegue para garantizar la seguridad integral de este proceso. Hemos georreferenciado, doctora Tibisay Lucena, más de 13.000 centros electorales en 2.094 cuadrantes de paz. Eso nos permite a nosotros establecer patrullajes permanentes y continuos antes, durante y después del proceso para que el patrullaje sea cointeracción y garantizar el éxito de las diferentes operaciones que se realicen, más aún los centros electorales que están en zonas rurales. Hemos dispuesto de operaciones especiales conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar un patrullaje permanente. Así como también hemos asignado responsabilidades al 6 CPC en sectores que hemos georreferenciado también con los cuadrantes de paz para atender los delitos electorales, así como también resto de instituciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, doctor Teres William Zap, hemos dispuesto conjuntamente con el Ministerio Público la constitución de 85 centros de procesamiento de delitos electorales en todo el territorio nacional, en las 23 entidades, donde participará la Guardia Nacional Bolivariana, en las especialidades de investigación penal, el CONAS, la PNB, el 6CPC y el Ministerio Público, para atender los delitos electorales que se presenten o algún acto que se presente de manera inescrupulosa, causando retraso o paralización del proceso electoral. Así como también conjuntamente con el Comando Estratégico Operacional se han designado un grupo de generales que en las próximas horas tomarán el control operacional de los cuerpos de policía estatal y algunas policías municipales de acuerdo a la caracterización que hemos hecho en el Comando Estratégico Operacional. Hemos dispuesto también de 16.100 hombres y mujeres para garantizar la seguridad y el orden público, el mantenimiento, el control y el restablecimiento de las operaciones de orden público en caso que se presenten, y hemos priorizado 10 estados del país en 67 zonas de contención activa en 50 municipios que constituyen 231 parroquias en el territorio nacional, con un sistema de inteligencia, patrullaje y reacción inmediata. También estamos disponiendo del sistema BEN-911, en donde en el BEN-911 en coche tendremos una sala situacional para monitorear el patrullaje permanente y continuo de los 2.094 cuadrantes de paz y articular con todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, con todos los comandantes de zona operativa de defensa integral, cualquier acción que se presente para actuar de manera inmediata. Así como también hemos convenido que se publicará en las próximas horas una resolución conjunta entre los Ministerios del Poder Popular para la Defensa e Interior, Justicia y Paz, donde se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día viernes 13 hasta el lunes 16. Así como también la prohibición en todo el territorio nacional de reuniones y manifestaciones públicas. La suspensión de trabajos con maquinarias en vías públicas y autopistas y ejes carreteros para evitar la interrupción del sistema de telecomunicaciones, así como también la restricción de mantenimiento a aquellas empresas de telecomunicaciones, de telefonía fija y móvil celular. Y se mantiene la suspensión del porte de armas de fuego, de acuerdo a Gaceta Oficial publicada el 2 de mayo de 2017,
41.141, que se mantiene la suspensión del porte de armas por 180 días. Nosotros invitamos al pueblo de Venezuela a que ejerzan su derecho político a ejercer el voto el próximo domingo 15. A esa gran fiesta electoral que en perfecta unión cívico-militar-policial garantizaremos la seguridad integral a todos los venezolanos y venezolanas. Y seguro que el día 16, con la conciencia y el civismo que caracteriza al pueblo de Venezuela, triunfará la paz, que es y será nuestra principal victoria. Muchas gracias y muy buenos días. Declaraciones del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverón, anunciaba más de 143.000 hombres y mujeres de cuerpos de policía de todo el país estarán desplegados también en compañía de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas y para el despliegue del personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, haciendo cumplimiento al artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar la seguridad en el país. También queda prohibido desde este viernes 13 de octubre hasta el próximo lunes 16 de octubre el expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, así como también reuniones y manifestaciones públicas, la suspensión además del porte de armas de fuego. Vamos a escuchar de inmediato al comandante estratégico operacional, almirante Remigio Cebaños. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadana doctora Tizay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano doctor Tarek William Zapp, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, presidente del Consejo Moral Republicano. Ciudadano doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torre, ministro del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz. Ciudadanos mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Mayor General José Adelino Ornella Ferreira, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. Ciudadanos generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. Ciudadano Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, comandante de la Redi Sen Capital, y también a todos los comandantes estratégicos de las regiones de defensa integral, así como los comandantes de las zonas operativas de defensa integral y los comandantes de las áreas de defensa integral y todos los comandantes de unidades y distintas directores de distintas dependencias a nivel nacional en todo el país. Ciudadanos generales y almirantes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional y tropa listada presente. Ciudadanos periodistas, fotógrafos, camarógrafos de los medios de comunicación social, invitados especiales que nos honran hoy acá presentes. Señoras y señores, compatriotas todos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha venido preparando durante largo tiempo por más de 20 procesos electorales para dar garantía constitucional de nuestras tareas. Además de la defensa militar, la cooperación, el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Y estas tareas dan fuerza al Estado venezolano, único e indisoluble Estado venezolano. Y nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al recibir la solicitud de la doctora Tibisay Lucena, el Poder Electoral, para la participación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos los eventos necesarios para dar garantía del voto secreto, directo y universal de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos, inmediatamente impartió sus órdenes a nuestro ministro de la Defensa y el Comando Estratégico Operacional. Hoy podemos decir, luego de un arduo proceso de planificación, de coordinación, de supervisión y adiestramiento en todos los aspectos inherentes a los procesos electorales, para dar cumplimiento a la ley de procesos electorales, todos sus artículos, pero en especial el artículo 5, que obliga a todos los funcionarios públicos del Estado
a colaborar con el Consejo Nacional Electoral y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas en el proceso de votación, la seguridad del material electoral y de todas las instalaciones que tienen que ser custodiadas en lo regional, en las parroquias, en todo el territorio nacional. De esa manera, y con especial énfasis, quiero decir también que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy más que nunca, se ha preocupado por el respeto profundo de los derechos humanos, a pesar de las falsas interpretaciones y conceptos emitidos por algunos individuos que no tienen ningún tipo de conocimiento en relación a nuestra formación. Tenemos para este despliegue más de 3.500 horas de preparación en atención y cumplimiento de los derechos humanos. Tenemos más de 10.000 instructores militares y civiles para el tema de respeto a los derechos humanos. Y además de eso, nosotros amamos y respetamos profundamente los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y del mundo. En ese sentido, y para dar inicio a este despliegue a toda la Fuerza Armada, exijo en mi carácter de comandante estratégico operacional a todos los comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral a nivel nacional, comandantes de SODIS y comandantes de ADIS, máxima coordinación con el Ministerio Público, máxima coordinación con los fiscales superiores estadales y con los fiscales superiores de carácter nacional, con la Defensoría del Pueblo también. Es decir, no podemos permitir impunidad. Máxima aplicación de la justicia, uso proporcional, progresivo, diferenciado de la fuerza, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas y del material electoral. Este máximo apresto que nosotros hemos adquirido para cumplir nuestra misión se verá puesto a prueba en este periodo. Y estoy seguro que después de esta larga planificación tendremos un éxito rotundo, pero hay que poner el esfuerzo, la dedicación y el monitoreo permanente. Hemos designado, solicitado la activación de zonas de seguridad para que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, podamos imprimir mayor énfasis en la aplicación de la justicia en caso de que se emitan algunos delitos, no solo aquellos delitos de carácter electoral contemplados en la Ley de Procesos Electorales, sino cualquier intento de alteración del orden en los centros de votación. Para ello, el artículo 55 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece altísimas penas como sanciones a cualquier persona que intente violar la paz de la República en este proceso electoral. Exijo a todos máximo respeto a los ciudadanos y ciudadanas, máximo cumplimiento de los derechos humanos, máximo respeto a los medios de comunicación. Y asimismo también le pido la cooperación a los medios de comunicación para garantizar la fluidez de todos los procesos y que se difunda la información correcta de todo lo que ocurra a nivel nacional. Máximo respeto a las leyes y a los protocolos de seguridad establecidos. Para ello, los comandantes de todos los centros de votación deberán hacer una revisión constante y supervisión de la situación y actuar de acuerdo a dicho protocolo. Máxima actitud alerta y combativa en todos los centros de votación. Los comandantes, les recuerdo la importancia de mantener todas sus responsabilidades en relación a la logística. Todos los elementos logísticos fueron planificados y ajustados y ya tienen todas las herramientas necesarias para cumplir con éxito todo este proceso. En este sentido, procedo a dar inicio al despliegue. Sí, de inmediato se va a dar inicio a este importante despliegue del Plan República por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Profundamente al Consejo Nacional Electoral y a todas sus autoridades. Agradezco al Ministerio Público, a todos los organismos de seguridad. Agradezco al Ministerio de Interior, Justicia y Paz por
toda la excelente coordinación que hemos tenido para este gran proceso del Plan República, Elecciones Regionales 2017. ¡Atención! ¡Pir! ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Vayamos a garantizar el voto de todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanas en todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, para dar cumplimiento a las órdenes de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Máxima alerta, máximo espíritu combativo, altísima moral, para que con este proceso electoral en el marco de la Operación República fortalezcamos la democracia venezolana y fortalezcamos al Estado venezolano. ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡De frente! ¡Arr! Llegarán a los 13.000 centros de votación que ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral. La presidenta electoral, doctora Tibisay Lucena, ya lo anunciaba. Ya ha llegado el material electoral a los centros electorales dispuestos en todo el país, hasta los sitios más recónditos. Allí está presente el Consejo Nacional Electoral. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, anunciaba que 143.000 hombres y mujeres de los cuerpos de policía del Comando Estratégico Operacional del 6CPC, así como también bomberos y protección civil, se despliegan y forman parte de este proceso electoral pautado para el próximo domingo 15 de octubre. Venezuela se prepara para una fiesta electoral, la segunda en este año. El proceso electoral número 22 en los últimos 18 años de revolución. También serán habilitados 85 centros para procesamiento de delitos electorales que pudiesen estarse presentando el próximo domingo. Lo cierto es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizará una vez más unas elecciones transparentes, unas elecciones en paz y además donde se ratifique el carácter democrático de la República Bolivariana de Venezuela. Ante las sanciones permanentes por parte del Imperio estadounidense, también del presidente Donald Trump, está firme justamente el gobierno nacional bolivariano revolucionario, garantizando así que el pueblo venezolano salga en paz este domingo 15 de octubre. Recordamos también que queda prohibido a partir de este viernes 13 de octubre hasta el próximo lunes 16 el expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, así como también las manifestaciones públicas en el país. Recordaba también que queda prohibido a partir de esta fecha 13 de octubre hasta el lunes 16 de octubre el porte de armas en todo el país y también las reparaciones viales o el mantenimiento de servicios públicos. Tienen ustedes a través de las pantallas de Venezolana de Televisión este operativo, este Plan República Elecciones Regionales 2017, la fortaleza de un sistema democrático transparente que ha sido reconocido en todo el mundo, el Consejo Nacional Electoral, y el carácter pacífico en el que saldrán más de 18 millones de venezolanos a ejercer nuevamente su derecho al voto, a ejercer su derecho al sufragio en los 23 estados
del país, las gobernaciones. Ya hablaba justamente del carácter democrático de estas elecciones. Se preguntaba el fiscal general de la República cómo es que en Venezuela se vive una dictadura y una tiranía, según algunos medios y también algunos países cómplices del complot en Venezuela, y cómo es que el presidente Nicolás Maduro garantiza un nuevo proceso electoral en el país. Son las elecciones regionales 2017 a la que ha llamado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a participar, a salir en paz. Ha ratificado las autoridades presentes en esta importante actividad que marca el inicio de esta fiesta electoral, que no permitirán más actos de sabotaje y de violencia que se presentaron en las pasadas elecciones, justamente las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. El fiscal general doctor Tarek William Saab rechazaba la actitud cómplice de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, a quien pesa sobre ella las más de 100 personas fallecidas durante los últimos días de guarimbas y protestas en el territorio nacional. Esta será una fiesta en paz, de democracia, que nuevamente sellará un capítulo en la historia de Venezuela, y ya el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, está listo en los centros electorales con el material dispuesto para que en tan solo 7 días el pueblo elija a sus gobernantes en los 23 estados de todo el país. Esto se vive a esta hora en el Paseo Los Próceres en Fuerte Piuna, en una actividad encabezada por los componentes, los comandantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el fiscal general de la República, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el defensor del pueblo, así como también el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y también el alto mando militar encabezado por el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Política, general en jefe Vladimir Padrino López. Nunca más un escenario de violencia en Venezuela en unas elecciones en las que el pueblo tiene el derecho constitucional a participar en estas elecciones, además solicitada su adelanto por la Asamblea Nacional Constituyente como garantía de paz, de orden, para continuar avanzando en la legitimidad de la democracia en Venezuela. Por supuesto, usted tuvo todos los detalles por Venezolana de Televisión, 143 mil hombres y mujeres de los cuerpos de policía dispuestos en todo el territorio nacional, y queda prohibido el porte de armas y el expendio de bebidas alcohólicas. Parte de la información a esta hora desde Fuerte Tribuna, y devuelvo el contacto con ustedes a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Operación